Thank you.
de arte, deporte y ciencia. En fin, por mi importancia, siempre soy requerido. Ustedes dirán, y con justa razón, pero ¿qué partitura tan afortunada? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. En este momento desafortunada porque ya me quedé aquí atorada. Sí, soy una partitura muy afortunada porque me entonan en maya, en náhuatl, en amuzgo y en otras lenguas indígenas. Soy monumento sonoro de nuestro México. Soy registro de nuestra nación. Soy la guía de la música de nuestra patria. Desde que nací, hace 160 años, he sido testigo del gran amor que tienen los mexicanos por la libertad. Mi letra y mi música se unieron en el momento en que los mexicanos necesitaban sentirse unidos, necesitaban sentirse identificados con su patria. Desde que México fue una nación independiente, surgieron muchos cantos que exaltaban a los héroes y a la nación y se entonaban cada 16 y 27 de septiembre en la Alameda. En 1853 hubo un gran concurso. El objetivo, encontrar el canto que unificara a los mexicanos. 26 piezas poéticas participaron. ¿Y cuál fue la que sobresalió? La de... Ricardo... Francisco... Francisco González Bocanegra. Maestro, bienvenido. El maestro González Bocanegra. Bravo. Se unió.
Y ahí, yo. Por primera vez me encontraba hablando de victorias y de triunfos, de unión y libertad. De una intervención extranjera, de un imperio que me debilitaron. Y ahora, ahora que estoy aquí con ustedes, debo de confesar que me sentí abandonada. No se repitió en mucho tiempo aquel glorioso momento en el que me entonaron. Incluso llegaron a pensar que mis estrofas no las recordaría el pueblo. Y así, entre guerras internas, conflictos de no saber cómo debía ser México, surgieron muchos cantos. Y yo me convertí en uno más. Pero durante el porfiriato, cuando México era presentado en el extranjero en exposiciones internacionales, se buscaba un canto que representara nuestra patria. Fue entonces cuando fui rescatada. Me rescataron del Archivo General de Fomento. Y ahí me encontraba yo, representando a nuestra patria. Claro, tuve modificaciones y alteraciones en mi música y en mi letra. Primero eran 10 estrofas y de repente solamente 4. Claro, estaba ante un nuevo México. Es fuerza natural el cambio. Soy una sobreviviente, porque gracias a hombres, mujeres y niños, ellos me mantuvieron viva. Ellos me escucharon en las plazas públicas, donde las bandas de guerra me entonaban para amenizar los paseos dominicales. Me entonaban en los eventos importantes, en las memorias y en las ceremonias cívicas. Y así, generación tras generación, me mantuvieron viva. Se apoderaron de mi letra y de mi música. Claro, yo tenía que representar la voz del pueblo. Pero no fue fácil. Durante la revolución, muchos otros cantos acompañaban a los ejércitos revolucionarios. Unos quedaron en el olvido y otros, como la marcha de Zacatecas, perduraron. ¿La recuerdan? Al terminar la revolución, músicos, generaciones nuevas, se encargaron de darme fuerza. Músicos como Jerónimo Vaqueiro Foster, Luis Sandy y Julián Carrillo. Ellos
vida para darme a conocer. Ellos sabían de mi fuerza y de mi valor lírico y musical. Okay.
Y retiene.